Estos grabados podrían ser los más antiguos hechos por neandertales en Europa. Ubicados en la gruta de la Gorge Cotard, en el centro de Francia, los dibujos tienen al menos 57.000 años y probablemente hasta 75.000, una época en que el Homo sapiens, ancestro del hombre moderno, no estaba instalado en el oeste de Europa. Entonces, la entrada de la gruta fue descubierta la entrada a la gruta fue descubierta y despejada gracias a la recuperación hecha por excavadoras de muchos limos de sedimento en el margen del río Loire, donde estamos aquí, para elevar la vía férrea entre Tours y Angers. Eso pasó en 1846. La gruta no había sido penetrada hasta 1912 por el propietario del castillo de La Roche-Cotard. Los trabajos de investigación permitieron confirmar el carácter humano de los trazos, lo que descarta que sean productos de un fenómeno natural o de una acción animal. Estos son trazos digitales que son aplicados los unos al lado de los otros, de una manera muy rítmica, entonces no pueden tener un rol utilitario. Entonces, si no tienen un rol utilitario es porque tienen un rol que llevó al neandertal a dejar un diseño, una imagen. ¿Podríamos llamarlo arte? En la gruta también se encontraron osamentas de animales e instrumentos elaborados por neandertales.